Hello, hello! Long time no see. So here we are once again. Welcome, welcome, and uh, thank you very much for being here. So we are going to get started pretty soon with our new topic. We're going to be learning today about comparisons, and also if we get uh, enough time, we're also going to be covering wishes, which I consider to be one of the most interesting topics in English. And um, I hope you guys are ready for well for the show. Um, before anything I wanted to apologize for last night um, I had as I mentioned or as all we all mentioned uh, power outage I was actually happy because I thought that this week we're gonna cut clean on the missed class for last Tuesday well the previous last Tuesday but anyway you know it is what it is we don't have um, that reliable of an electrical system. And I had to skip the class last night. But anyway, here we are. I hope you guys are ready. And me, myself, I consider to be ready to go ahead and work on the topic for this evening. However, before we get to talk about the main topic this evening, you remember it is Friday. And when we get to a Friday, it is very common that I'm going to be asking you guys if you happen to have any plans or any, any ideas for what you want to do during the weekend. Therefore, that is what we are uh, we are like basically heading towards, and what we're going to start the class with. Now, um, for starters, I would like to ask. Probably, let's start with Rosa. So, tell me, Rosa, do you happen to have any plans for the weekend? Uh, my plan is I. I go to the hospital because I have I have I had a baby in my house. Okay. And, and taking a baby. <laughs> okay. Me. So you're going to the hospital with your baby. Very nice. I hope everything goes well with. Um, with him or her, very good. All right. How about uh, nady Do you have any plans for this coming weekend? Good evening. Good evening. Um, I had a uh, relaxing days today. Uh, this weekend, I plan to go to a church and visit my mom in the country. Oh, okay. Very nice. Uh, very fancy wording there. Muy bien. All right. So, yeah. yeah. I hope everything goes as planned. And uh, you can you, you can get some time, you know, to go to church and also go see your mom. Very good. Um how about Guadalupe? Do you happen to have any plans for this coming weekend? Good evening. No, I don't have any plans for this weekend because I must work this weekend both day and I just I just have to work. So oh my! That's well. Sadly, you have to work, but still, I hope you can find some some moments, you know, to have fun during your work day. Because as I have mentioned before, sometimes uh, when we go to work, we have fun and we have very good days. So hopefully, it's gonna be like that for you. Okay, thank you. uh how about Eric? Do you have any special plans coming up this weekend? No, really <clears throat> I going to enjoy my my weekends here in my house Pretty cool. Do you don't have to work this weekend again do you don't have to work this weekend? No nice, okay, so just some time to um to relax at home yeah i want to enjoy okay very good you know one thing that i always wonder there is only one thing that i always always wonder and it is the fact that whenever we got like canceled classes do you guys go to bed early or do you stay up late what was your yeah. case case last night eric did you go to bed early or did you stay no. up well i wanted to go out But It's raining tonight and we have classes. So. No, but for yesterday, like when we skip a class, do you go to bed early or do you do you? Yeah, I up? went to bed early. Oh, okay. Yeah, a veces me quedo con eso pensando, será que solo yo me duermo temprano? Porque ayer cuando se fue la luz fue como que estábamos con una velita. A ustedes, de hecho, no me pidieron que les mandara la foto al grupo de las ocho, sí. Um, porque, o sea, yo a, a Jimmy le mandé la, una, una fotografía que estábamos con unas velitas aquí en la casa, o sea, porque no había energía, ¿verdad? Entonces, y él me dijo molestando que les mandara la foto a los del grupo de 8 ocho, ocho a 9. Ya después, creo que ya se había dormido él o no sé, pero ya no estaba él como a cargo de toda la situación. Y ya no me dijeron nada, ¿verdad? Pero ya por eso fue que ustedes... Hola. Necesitamos pruebas. Sí, o sea, por eso fue que él me dijo, a, a, que, que a los primeros les mandara la... pero fue más en, en broma, o sea, que me dijo que les mandara la foto, ¿verdad? Porque yo se la mandé a él. Entonces, y, um, ajá, ya luego con ustedes no me dijo nada, no me dijo que les mandara la foto ni nada. Pero sí, no, si otra compañera mía que trabaja acá, ella igual estaba, estaba ahí poniendo estados que, um, que le habían dado la noche libre a los de Deusen, porque, ajá, o sea... Casi que toda la zona había sido afectada. En mi caso fue porque se reventó un, um, un transformador. Y bien recuerdo que la noche anterior, me parece que el miércoles fue que les estaba diciendo, ¿verdad? Que habíamos tenido suerte, que no, no había habido ningún corte. Entonces y le digo a mi hermana, como si fuese vos, no eché la sal encima. Pero bueno, este, lo bueno es que ya estamos acá. Ok, ahora, uh, Sandra, ¿do you happen to have any plans for the weekend? Solo uh, survive. Um, because oh the, the this week is the last the last week for so your college, college. So I have to do a lot of things okay yeah well I I can see you are eye on that I can see you are eye on that okay esa es una frase esa es una cosa que no había empezado a hacer con ustedes y es el, el ofrecerles frases así um, y esta es una que se me acaba me acabo de acordar de ella si eye Ok, so when you see someone at an eye, sí, o sea, se dice, se dice así, ¿verdad? forma rápida, see at eye, O sea, si lo decimos lento sería si I to eye, pero pues vamos a tratar de pronunciarlo rápido, see at eye. Cuando decimos eso, es cuando eh, nos ponemos en una situación similar a la que alguien más está viviendo. Sí, o sea, cuando, eh, o también, también se puede utilizar en un contexto, por ejemplo, de una relación romántica. Eh, de dos personas que no se logran entender, ¿sí? O sea, si ustedes están, están con alguien y le dicen, oh, I see eye to you, or I see are I on that situation, significa que, o sea, ustedes comprenden lo que esa, esa persona siente, pero si ustedes le dicen we don't see are eye, o sea, si no nos vemos, eh, pues a los ojos básicamente sería como eso se va a entender, ¿verdad? Pues significa que no nos entendemos, ¿sí? Entonces, si are eye Significa que entiendo lo que sientes o estoy pasando por algo similar. Y don't see our eye. Don't see eye to eye. Sería no nos entendemos. Sí. Don't see our eye. Ok. De hecho, hay canciones en las que mencionan esto eh, que dicen algo así, ¿verdad? We just don't see our eye. O sea, simplemente no, no podemos entendernos, no nos vemos a los ojos. All right. How about Oscar? ¿Do you happen to have any plans for this weekend, Oscar? I am going to to school for my children. Oh, really? We have a, a we have a a party or, or fest festival or fest oh, sport cool. fest. I don't know. What do you say? Oh, sport day. Sería like los, los intramuros. Mm -hmm. well, oh, yes. okay. So so, so, -so. Yeah, so sport mm -hmm. day. Cool, pretty cool. Yes. Okay. All right. So nice. I hope you have fun at that. Yes. I guess. <laughs> okay. Very mm. nice. Okay. Cool. How about Catherine? Catherine Bolaños. Do you have any plans for this weekend? Uh, yes. Uh, celebrate uh, celebrate the birthday. Uh-huh. Uh birthday. Uh, party to my best friend. Cool. Very nice. Yeah. I hope you guys have fun then. Yeah, because always, you know, it's it's very cool when we have time to celebrate our birth friends. Nice. I want to do that, you know, probably if I get lucky, I can get to celebrate my best friend's party. Uh I mean birthday party, Ooh. but out of this country though. <laughs> okay. Very good. Very, very good um now how about you kimberly any plans any special plans coming up this weekend hi yes i think i have a plan for the weekend uh, on the beach so hopefully <laughs> okay very nice hopefully you can get you can get a really good tan during the weekend <laughs> was uh, the plan but i couldn't <laughs> <laughs> okay nice okay thank you thank you for sharing and uh all right, so as I mentioned, guys, we are going to um, be talking this evening about making comparisons and also, well, to some extent, providing our opinion on, on, on some things. Now, but before we get into that, do you guys have any questions, any doubts, any um, sentence, any word you would like to clarify? Recuerden que esa siempre es un servicio que continúa activo, ¿verdad? El hecho de que ustedes se pueden encontrar por ahí con... Um, palabras o frases nuevas y pues que todo eso estoy a la disposición de ayudarles a, a comprenderlo. Así que si en algún momento sucede, si ustedes encuentran por ahí alguna frase, algo que les gustaría compartir con la clase, pues nunca duden en hacerlo, ¿verdad? Así que de momento tenemos todo, todo bien o alguna cosa que falte aclarar. Ok, parece like que no. Very well. Then we are going to get right into the topic for tonight. and uh, here it is. So we're going to be um, ultimately, if we have time, as I mentioned in the beginning, we're going to be uh, learning about expressing wishes. But the main topic is going to be this one: comparisons with adjectives. Now, we already know that uh, making comparisons is something very, very human and we need sometimes to make comparisons. It's not like an obligation like we have to make comparisons between one thing and the other, but it is a very common practice of us humans to establish well whether we are doing better in this uh, year than the last one, whether we like this uh, drink better than the other, or sometimes sometimes it happens when we land on a situation in which we think that both of those things are basically equal. So, that is what we're going to be using this kind of comparison for. However, before we get to the comparisons, we have to talk about the evaluations. Evaluations are different, evaluations are simply like an idea that I have about something. So, comparisons is when you put two things uh, next to one another. And you mention characteristics. You mention things that can be reliable between one and the other. However, when we talk about evaluations, we simply mention the things that we can see, the things that we believe to be real, the things that we um, simply get by looking at something. Entonces, las evaluaciones y las comparaciones son distintas, verdad? Las evaluaciones se refiere a nuestra idea de algo, a lo que yo opino acerca de algo. En cambio, las comparaciones pueden ser siempre personales, o sea, algo que yo considero, pero haciendo o poniendo a ambas cosas como en un mismo nivel. Now, it is important to remember from now, desde ahorita, verdad, que nos acordemos que cuando hacemos comparaciones vamos a, a tratar que hagamos comparaciones entre cosas que sean de la misma liga, o sea, things that are very similar to some extent. For that reason, tonight we have a topic or the the main topic here has to do With housing. Si, ¿Sí? o sea, vamos a estar hablando principalmente acerca de, um, pues, el hogar, verdad? Like places where you can live. That is what in English we know as housing. So, apartments and houses are like the main thing, the main deal this evening. Apartments aren't uh, big enough for cities. This is the first evaluation that we get. So, as I mentioned, when we are going to express our idea about something, we don't need two things to mention in the sentence that are similar. The only thing we need is that idea. So, apartments aren't big enough for families. Now, something that you guys need to remember is the fact that when you make evaluations, you can leave them just until here. This is going to be known. As an adverb in this occasion. ¿Sí? Ese va a ser conocido como un adverbio. And as you guys probably know, adverbs, what they do is that they either enrich or modify um, adjectives and verbs. ¿Sí? Los adverbios, la función principal que tienen es ya sea de enriquecer o modificar lo que significa un adjetivo o un verbo. En este caso específico estaremos viendo adjetivos, perdón, adverbios que lo que principalmente hacen es enriquecer eh, ese adjetivo. Ahora, los adjetivos pues no tienen formas negativas. Esa es una cosa que se conoce, verdad? Los adjetivos en realidad no son ni negativos ni, o sea, ni positivos. Lo que los hace negativos o positivos puede ser la apreciación que tenemos. Por ejemplo, en algunas ocasiones people think that small things are bad, ¿sí? O sea, se puede creer que las cosas pequeñas son malas. Entonces, esa es como la percepción que podemos tener, pero para otras personas, puede que cosas pequeñas no sean necesariamente malas. Um, lo mismo pasa con cosas grandes. If we say that, for example, like something is very big, uh, for some people it might be bad. That, let's say, a piñata. Si ¿Sí? tenemos una piñata para un niño and we have a very big piñata. So, that piñata, if it's big, it might be a bad characteristic for that piñata. It had to be like a smaller because it's for a kid. So, um, por eso les digo, los adjetivos no necesariamente ¿verdad? Eh, van a tener esa característica de ser positivos o negativos, sino que simplemente son. Sirven para describir la forma en la que algo se ve, la forma en la que algo se presenta, pero no necesariamente. Eh, van a tener esa característica. Ahora bien, esto no significa que no pueden ser negativos o positivos. Aquí tenemos, por ejemplo, en este caso específico, este es un adjetivo negativo. ¿Y por qué el adjetivo es negativo? Porque el verbo viene ya con una característica negativa. Si sí, apartments aren't, entonces aquí ya tenemos una negación. El verbo entonces está en negativo, de ahí en más la oración será completamente negativa. Therefore, uh, this um, specific adjective here is going to return into a negative adjective. So apartments aren't big enough for families. Significa que los apartamentos no son lo suficientemente grandes para las familias. Entonces, y este adjetivo siendo negativo y este otro adverbio aquí dándole mayor, mayor fuerza incluso, por eso es que vamos a entender, ¿verdad? Eso como suficientemente grande. Sí. So, apartments aren't big enough for families. Los apartamentos no son suficientemente grandes para las familias. Otra cosa que sucede muy a menudo, y esto se da con, los con las evaluaciones con adjetivos y también en el caso siguiente o en el siguiente paso que vamos a estar viendo, que es en las comparaciones um, con adjetivos, que estos ambos van a utilizar eh, alguna forma del verbo be, o sea, la forma que corresponda, ¿verdad? En este caso, ya que estamos hablando de cosas en plural, pues vamos a utilizar are. ¿sí? Apartments aren't big enough for families. Or here, apartments are too small for pets. Aquí otra vez, lo que les decía, los adjetivos, a pesar que no tengan la característica de poder ser negativos o positivos, dependiendo de qué sea lo que describen, es que tienen esa... Esa eh, tonalidad, ¿verdad? O esa tendencia a poder entenderse como cosas negativas. Una vez más, tenemos un adverbio, ¿sí? Los adverbios, como les decía anteriormente también, lo que hacen es darle mayor fuerza a cualquiera de las dos cosas. Puede ser tanto al verbo como al adjetivo mismo. Pero acá, específicamente este, lo que hace es que le está dando mayor fuerza claramente al verbo. Sí, apartments are too small, demasiado pequeños para las mascotas. Así que esta es una evaluación. Ustedes pueden hacer evaluaciones todo el tiempo. Pueden expresar sus opiniones acerca de algo todo el tiempo haciendo uso de esta estructura, ¿verdad? Lo que necesitan va a ser bastante sencillo. Solo necesitamos un sujeto, sí. O sea, ese es el, el punto principal. Un sujeto. Luego necesitamos el verbo, que por lo general va a ser representado por el verbo be, o sea, cuando hacemos este tipo de, um, de evaluaciones con adjetivos, generalmente vamos a utilizar el verbo be. Luego, no es necesario el uso de un adverbio, uy, perdón, no es necesario que se utilice un adverbio, pero pues es bastante común en realidad incluir un adverbio, así que ahí tenemos eso, ¿verdad? El adverbio. Luego, ahí sí necesitamos el adjetivo y ese es el que, el que juega el rol principal. En, en la oración y por último vamos a tener un complemento pero que este complemento generalmente va a venir siendo un noun entonces solo vamos a dejarlo así como que va a ser un noun entonces sujeto verbo que por lo general es vi un adverbio para darle mayor fuerza al adjetivo el adjetivo y el noun el noun que pues es eh, el complemento vamos a mejor dejarlo de la misma forma como tenemos lo del verbo verdad sería complement que por lo general Is so that is a stricter. See, apartments are too small for pets. Ahora, vamos a ver un ejemplo que se nos puede ocurrir a nosotros. En el caso de Nady, what would be an evaluation, a comment you may have about anything? Cualquier cosa que usted comentaría acerca de, pues, cualquier cosa. Maybe um Say. my that my dose is um is um is too small um uh, for Eh, my dolls okay for my for my what sorry my dog is aha uh -huh. is the smile for my eh, um no sé como se dice una vaca <laughs> ¿Por una qué? Perdón. Para compararlo con una, un animal más grande. Eh... Oh, no, no, no. Es que la comparación la, comparación la vamos a hacer después. Um, no? Ajá. Sí, la comparación viene después. Aquí sería, o sea, que es muy pequeño para hacer algo. Por ejemplo, yo le um, estaba ayudando aquí colocando for walking for, in the park. For, for, sí. sí, por ejemplo. Ah, okay. Ajá. Yeah. Sería, mi, mi, mi perro es muy pequeño para caminar en el parque. O sea, como que no puede ah. estar él solito, ¿verdad? En el parque, yeah. digamos. Ajá. So, my dog is too small for walking uh -huh. in the park. Aquí, para que tenga todo el sentido del mundo, lo vamos a poner in the park alone. Sí, o sea, para caminar solo en el parque. Ah. So, my dog is too small for walking uh, in the park. Sí, ahí tenemos entonces, esa es una evaluación, es simplemente okay. algo que nosotros creemos, ¿verdad? O sea, usted cree acerca de su perro. Sí, my dog is too small for walking in the park alone. Ok. So that's that Noun. Ahora, del otro lado tenemos las evaluaciones con nouns. Cuando tenemos evaluaciones con nouns, aquí sí va a cambiar bastante, eh, pues cada una de las oraciones, porque no vamos a estar repitiendo, ¿verdad?, las mismas características. We have the first example, apartments don't have enough parking spaces. Aquí las partes importantes son dos. Seremos primero que el verbo... Bueno, vamos a dejar el verbo con naranja porque es menos importante, pero lo más relevante será esto, ¿verdad? Las parking spaces. So, um, apartments don't have enough parking spaces. ¿sí? Los apartamentos no tienen suficientes espacios de parqueo. Entonces, aquí vamos a ver ya los primeros cambios. Primero, tenemos don't, ¿sí? Y siempre que ya hemos utilizado don't, se sabe o deberíamos saber que ya no vamos a poder utilizar are, ¿sí? o sea, o cualquiera de las formas del be. Si ya utilizamos don't, ya no se puede utilizar el be. Entonces, de ahí en adelante tenemos ya que utilizar cualquier otro verbo, ¿verdad? En este caso específico, el verbo es have. Have. Una vez más, tenemos la participación del de adverbio enough y este le da mayor fuerza, ¿verdad? A lo que sería el noun. En este caso específico, el noun es parking spaces. So apartments don't have enough. Oh, sorry, sorry, sorry. No, en este caso, este, este adverbio le está dando mayor fuerza es al verbo. Sí, es al verbo aquí. So apartments don't have enough parking spaces. Los apartamentos no tienen suficientes espacios de parqueo. Pero empezamos a detallar entonces ahora las diferencias. Tenemos, por ejemplo, que esto, ¿verdad? El verbo es distinto. Utilizamos el, el auxiliar de negación don't, el verbo es have y luego la parte como que más nos ayuda a poder describir la situación, a poder evaluar eh, al noun principal, sería pues el mencionar que no tiene suficientes espacios de parqueo. Cuando hacemos esto, lo que pasa es que estamos siendo mucho más uh, específicos. Sí. Si ustedes se fijan, ambos, ambas oraciones pueden tener un contexto similar. O sea, apartments aren't big enough for families. Los apartamentos no son suficientemente grandes para familias. Eso puede tener una contraparte aquí, que los apartamentos no tienen suficientes espacios de parqueo. Entonces, o sea, no hay suficiente espacio como para que cada miembro de la familia, por ejemplo, pueda traer su carro a parquear. Así que eso, o sea, es mucho más específico. Cuando utilizamos evaluations o comparisons, que lo vamos a ver mucho más, un poquito más adelante, cuando hacemos ambos con nouns, o sea, podemos ser más específicos, podemos llegar al punto específico en el cual nosotros queríamos llegar. Ahora, ese no tiene punto de, de comparación necesariamente con esta otra eh, oración de acá. Houses cost too much money. Sí, houses cost too much money. Sería que las casas cuestan demasiado dinero, ¿sí? Las casas cuestan demasiado dinero. Ahora, hay una característica también cuando utilizamos eh, dos cosas aquí, dos cositas son importantes para poder dejar esta oración hasta acá, miren. Houses cost too much. ¿Qué nos ayuda para poder hacer esta oración un poco más corta? Pues principalmente es el hecho de que estamos utilizando este verbo. El verbo cost. Al contrario del español, ¿verdad? Que nosotros utilizamos costar para varias cosas. O sea, que, por ejemplo, también decimos para el dinero. O sea, ¿cuánto cuesta eso? Pero también lo utilizamos para situaciones difíciles. O sea, como que no, es que a mí me cuesta hacer matemáticas. A mí me cuesta aprender inglés. Entonces, el eh, verbo tiene otras interpretaciones. En cambio, en inglés no. O sea, en inglés cost significa directamente costo monetario. Entonces no va a ser necesario que nosotros utilicemos la palabra money. ¿Se hace por qué? Porque estamos tratando, ¿verdad? De enseñar o de aprender que, o sea, aquí este es el noun que describe el qué, o sea, como el, el qué es lo que cuesta, ¿verdad? De las casas. So, houses cost too much money. Pero una vez más, este es solo una aseveración, solamente es un comentario, o sea, no es nada que sea excesivamente relevante. Aquí no estamos haciendo todavía comparaciones, sino que solo estamos dando nuestra opinión acerca de algo. Sí, las casas cuestan demasiado dinero. Pero, vamos a ver, de parte de um, Catherine, ¿sí? ¿cuál podría ser un comentario, una evaluación que tú puedes hacer acerca de algo? recordar ese detalle aquí no vamos a utilizar are no vamos a utilizar is nada de eso sino que vamos a utilizar otro verbo que nos ayude verdad a llegar a expresar esa idea que tenemos entonces Catherine ah uh, ah uh, The ay oh, no Dios mío. Uh, the car okay the car mm. Yes, es que el verbo tu vida es más importante. Yeah. Vamos a, vamos a, vamos a darnos la mano un poquito. Uses too much gasoline. ¿Sí? Vamos a quedarnos con esta, por ejemplo. Okay. The car uses too much gasoline. Esa es una, una, una idea, ¿verdad? Que yo tengo. El carro usa demasiada gasolina. Dime, Eric. Un ejemplo podría ser <coughs> Sorry. Eh, my house eh... Doesn't have eh, enough space. Ok, enough, y ahí usamos la palabra room. Room. Mm -hmm. Enough room. Porque space, cuando hablamos de... Sp es una cosa rara, fíjense, porque cuando hablamos de espacio, para poder colocar cosas, o el espacio que necesitamos para colocar algo, decimos Room. Pero cuando hablamos del espacio, como o sea, el hablar acerca de lo que me rodea dentro de mi casa, um, como por ejemplo la decoración que yo pueda tener en la casa, ahí sí decimos space, o sea, my space, por ejemplo, es hablar, verdad, acerca del espacio, pero en cuestión como de la decoración, en cuestión como de lo como yo me siento en este lugar. Pero para hablar acerca del espacio que la casa o que el cuarto o que cualquier edificio o, o construcción pueda tener, lo decimos como room, ¿sí? Y también, o sea, en, en una mesa, no sé si ustedes sabían eso, el que um, cuando, o sea, hay, hay eh, como ya las sillas es específicas, ¿verdad? Están ya puestas y alguien más llega y ya no hay más espacio, también se dice así, there is no more room si pues estamos en un estadio y estamos sentados todos en las gradas there's no more room ¿sí? no hay más espacio entonces siempre que hablamos de cosas así como para que algo quepa en otro lugar eso se, se dirá como room pero sí es una es un buen ejemplo my house doesn't have enough room eh, lo mismo que the car uses too much gasoline entonces aquí estamos usando otro verbo verdad uses ¿sí? uses y eh, gasoline sería el que viene siendo, al final de cuentas, el noun, el noun que describe, ¿verdad? Lo que el carro está usando demasiado. A ver, esto, como les digo, es simplemente para hacer comentarios, simplemente para decir algo que yo opino acerca de otra cosa. Pero, o sea, esto no va directamente a hacer comparaciones. Aquí lo único que estamos haciendo es expresar mi opinión acerca de algo. Entonces, este eh, de acá es la forma más común, como bien dijo Catherine en su momento, el verbo be quizás como es el verbo que más se trabaja, se, se entiende como quizás el verbo más importante, es el que mejor conocemos y por eso se nos hace un poquito más fácil poder hacer este tipo de oraciones de acá. Este de este otro lado, el de las evaluations with nouns, para mí la función más importante que cumple es la de ser específico, o sea, la que nos ayuda a poder dar una idea bien específica acerca de lo que yo quiero explicar o acerca de lo que yo considero de una cosa o de otra. Eh, pero bueno, vamos a pasar ahora ya a lo de las comparisons, que esta es la parte donde tenemos que llegar, verdad, a hablar acerca de comparisons. Entonces, comparisons with adjectives. When we get to talk about this, we are talking about, as I mentioned before, two things that are in the same league and that are basically the same. ...on at least one characteristic. ¿Sí? Entonces, dos cosas... ...que están en la misma liga, en la misma categoría... ...y que deben compartir... ...al menos una característica en común... ...para poder estar... ...para poder ser comparadas. Ahora, también podemos comparar... ...cosas que sean de la misma... ...de la misma, perdón, categoría... ...pero que tampoco... ...tienen características en común. ¿Cómo sucede eso? Una vez más, aquí tenemos el primer ejemplo. Houses aren't as, a, as convenient as apartments. See, houses aren't as convenient as apartments. Houses and apartments are basically part of the same category. Estamos hablando de housing, entonces ambos, tanto las casas como los apartamentos, tienen puntos, muchos puntos de comparación. Entonces, cuando tenemos esas cosas así, que son comparables entre sí, podemos colocar ahora un aren't, ¿sí? Cuando estamos hablando de los adjetivos, ¿ok? En comparación con adjetivos. Entonces podemos colocar un ARENT. ¿Por qué? Fácil. Pues el ARENT eh, nos va a ayudar a que, a que esta comparación sea una comparación negativa. ¿Y qué sucede con las comparaciones negativas? Las comparaciones negativas, de hecho, tienen dos formas. Ustedes creo que ya conocen la función de los adjetivos en superlativo. Un adjetivo en superlativo, cuando es largo, ¿verdad? Recordamos que se utiliza con more. O sea, decimos more convenience. Entonces, podríamos, eh, a ver. Les voy a explicar primero este. Sí, primero vamos a hablar acerca de este y después vamos a hablar acerca de los comparativos. Lo que sucede con esta estructura es que cuando nosotros decimos algo eh, como esto, houses aren't as convenient as apartments, el primer sujeto o el primer noun que tenemos acá es houses, ¿sí? Houses, entonces, al estar justo al lado de la sección negativa de la oración, recibe la fuerza también negativa. En cambio, apartments, al estar más cerca del adjetivo de la oración, recibe la fuerza positiva. Significa entonces esto que el primer noun que mencionamos es el que queda más bajo y el último noun que vamos a mencionar es el que queda en alto, o sea, el que queda bien, ¿verdad? Entonces, ahora, tomando como premisa ese hecho. ¿Cómo sería un ejemplo utilizando el adjetivo superlativo? Recordamos una vez más, el adjetivo superlativo se da cuando utilizamos more. ¿sí? Aquí sería more convenient. Entonces, ¿cómo sería esta, esta oración? Vamos a ver si, um, Sandra, recordamos cómo podría ser para poder decir, bueno, en español esto lo que significa es que las casas son no son tan convenientes como los apartamentos. sí, las casas no son tan convenientes como los apartamentos. ahora, cómo le podríamos dar vuelta a esto y utilizarlo en una forma de superlativo, cómo podríamos decir que los apartamentos son más convenientes que las casas? The apartments, uh, are, are more convenient. Mm -hmm. Has houses? Recordamos que cuando utilizamos el more sería than. Than, than. houses. Ajá, houses. Ok, eso, eso es lo que quería. Sí, llegamos a esto, ¿verdad? So houses are as convenient as apartments es la forma de la, com eh, la, compara la comparativa haciendo uso de as and as, pero esta es la otra, la otra parte o la otra forma en la cual podemos hacer comparaciones, ¿verdad? Apartments are more convenient than houses. O sea... Aquí estoy diciendo básicamente lo mismo, pero de una forma diferente. En este caso, lo que sucede es que, o sea, como tengo esta negación acá, este aren't, ahí ya estoy cambiando, ¿verdad? El significado completo que representa, por lo general, una comparación. O sea, porque, pues generalmente este tipo de comparaciones se hacen cuando tenemos dos cosas que nosotros queremos decir que son exactamente iguales. O sea, cuando utilizamos el as en as es para algo que creemos nosotros que es exactamente, o sea, lo mismo. Claro, en el adjetivo que estamos utilizando para describirlo. Houses are just as convenient as apartments. See, sí, houses are just as convenient as apartments. Este just, si ustedes no lo conocían, este lo que hace es darle una fuerza mayor, por lo general, también al adjetivo. En algunos casos, um, podría llegar a sonar como que las cosas, suceden como diríamos en buen salvadoreño anantitas porque también verdad el jazz se puede utilizar para referirse a eso pero eso depende del adjetivo que ustedes usen o sea en principal ese va a ser lo que lo que defina verdad el significado final de jazz. aquí se refiere a una fuerza de, del adjetivo ¿sí? las casas son tan convenientes como los apartamentos. Ahora esta es una cosa que viene a hacerlo más interesante. Este sería entonces el adjetivo que nosotros tenemos acá. Convenient. Sí, convenient. ¿Qué pasa si, por ejemplo, yo coloco un adjetivo como expensive? Expensive. Houses are just as expensive as apartments. O sea, podría ser. Alguien puede decir que es cierto. Sí, las casas son, o los, sí, las casas son tan caras como los apartamentos. ¿Sí? no hay ningún problema. What about if I say houses are as small as apartments? Bueno, igual, sí, no hay problema. Podemos expresar eso. Entonces, o sea, cuando hacemos ese tipo de comparaciones, nosotros podemos expresar casi que cualquier cosa, cualquier detalle que consideremos que se pueda comparar. O sea, esa estructura no nos va a limitar. A, a que sean cosas exactas, o sea, no necesariamente, sino que nosotros es que creemos, ¿verdad?, que son así de exactas. Houses are as modern as, as apartments. Bueno, si nosotros creemos que las casas son tan modernas como los apartamentos, igual, lo podemos decir, no hay ningún problema. Ahora, pasamos al otro lado, a las comparaciones con nouns. Cuando hacemos comparaciones con nouns, al, eh, básicamente de la misma manera que sucedía con... Los, um, el tema anterior, ¿sí? cuando estamos hablando acerca de las um, Evaluations, tenemos que las Comparisons with Nouns van a tener un cambio principal, y es el hecho de que aquí no vamos a tener la disponibilidad del de verbo be, sino que aquí otra vez tenemos al verbo have. ¿sí? Have, en este caso, entonces, have va a ser lo que nos guíe. Luego, tenemos otra, otra característica importante, Acerca de este tipo de comparaciones. Cuando hacemos comparaciones con as, vamos a necesitar casi siempre, casi siempre, eh, hacer uso de many cuando son cosas contables y de much cuando son cosas incontables. No es que siempre se va a usar, ¿ok? Pero, pero es una cosa que por lo general va a estar ahí cuando queremos hacer este tipo de comparaciones. Vamos a ver. Tenemos entonces, apartments have. Just as many rooms as houses. Muy bien, aquí lo que voy a hacer es que vamos, a, vamos a, a cambiar de lado. Vamos a ponerlo justo aquí para que la comparación la vayamos haciendo exactamente igual. So apartments are have... Dang it. Ok, so apartments have just as many rooms as houses. Eso podría ser una contraparte de decir... Apartments or houses ha, are just as... Oh, aquí era convenience, así que lo vamos a cambiar otra vez. Um, okay, so convenience. So houses are as convenient or are just as convenient as apartments. Apartments have just as many rooms as houses. Estos dos son comparables. Ahora, en ¿dónde puedo yo encontrar entonces el punto de comparación? Aquí hay una cosa bien bien relevante y es el hecho de que los adjetivos tienen límites, o sea los adjetivos pueden describir solamente una cosita. o sea en este caso es la conveniencia. En cambio los nombres, siempre que ustedes utilicen nombres, ustedes pueden utilizar tantos nombres como gusten o pueden usarlos o sea de tantas formas creativas como prefieran. En este caso específico, o sea, aquí lo que estamos usando es decir, verdad, que tiene tantos cuartos como las casas o un apartamento. Así que ese es el punto de compararlo. La conveniencia en el caso de poder utilizar nombres se da en los cuartos. Hay un caso que a mí me gusta usar para explicar esto para que quede un poquito más claro, porque yo sé que este es un tema bien complejo. Uh, y sería: aquí lo vamos a hacer. Vamos a poner esto. Sí. A ver. Houses aren't as decorated as apartments. O vamos a cambiarlo, vamos a ponerlo al revés porque de hecho sería mejor. Sí. Apartments aren't as decorated as, y aquí sí, sería houses. Sí. Apartments aren't as decorated as houses. Ahora, um, ¿cuáles podrían ser um, algunas cosas que ustedes consideren que son importantes en la decoración? algo que ustedes digan ah a mí me gusta eso en una decoración de una casa colors colors okay so we can say apartments don't have as much colors o bueno aquí sería many mejor as many colors as houses ¿Sí? Apartments don't have as many colors as houses. Este es el primero de los ejemplos, ¿ok? Aquí, de este lado, en los, en los adjetivos tenemos solo decorated. Eso es lo único que se, que se dijo, ¿verdad? Apartments aren't as decorated as houses. Ahora, apartments don't have as many colors as houses. Vamos a cambiarlo, ¿sí? Porque eso es lo que les digo en la comparación con los nombres, que se puede cambiar tanto como uno quiera. Aquí yo puedo decir, por ejemplo, as many paintings... As houses. Apartments don't have as many paintings as houses. Entonces, si sí es cierto, es un poco más complejo esta estructura, pero yo ya puedo explicar a mejor medida qué es lo que yo considero que el apartamento no tiene y que la casa sí. Entonces, por ejemplo, si yo no quiero hablar acerca de las pinturas, puedo decir entonces, plants. Sí. Apartments don't have as many plants as houses. See, apartments don't have as many plants as houses. Y aquí, o sea, en el caso de los adjetivos, lo único que yo puedo decir es decorated. Apartments aren't as decorated as houses. O sea, los apartamentos no están tan decorados como las casas. Pero en cambio, cuando utilizamos eh, los nombres, o sea, esta es la estructura, como les digo, más compleja, porque aquí sí vamos a necesitar colocar, ¿verdad? Eh, pues el sujeto, luego necesitamos el verbo, después as, me y luego el, el noun, que sea el que represente lo que necesitamos, luego otra vez as, y cerramos con el segundo noun de comparación. Pero esto nos da a nosotros una capacidad mucho mayor para poder describir. Qué es aquello que consideramos que una cosa tiene en ventaja sobre la otra. Cuando, claramente, eso sucede cuando estamos haciendo uso de esto, de las, de las cuestiones que son negativas. Cuando es positivo, o sea, eso es, como diría cualquiera, es un poco más aburrido. O sea, cuando es positivo, simplemente solo vamos a decir que esta cosa es igual que la otra. O sea, pero en ese, en ese sentido no hay ni, ninguna clase como de diversión ni debate en muchas ocasiones. O sea, lo, Simplemente es la idea que yo tengo, ¿verdad? Esta cosa es igual que la otra y ya. O sea, ahí, ahí termina la idea. O sea, houses are just as convenient as apartments. Pues eso es lo que yo opino, eso es lo que es para mí. Ahora, para ver eh, otro ejemplo, quisiera que uno de ustedes me ayude con dos cosas que ustedes consideren que son iguales y en qué se parecen, en cuestiones de descripción. O sea, en qué se parecen esas dos cosas. Vamos a ver de parte de... Oscar, ¿do you have any idea of two things that are similar to you? And what is the similarity showed on? Oscar, Apartments eh, Apartment are just modern. Vamos a cambiar a salir un poco del tema de esto de las housing. Lo que quiero okay. es hablar de un tema más más personal, algo más más que ustedes piensen en eso. o podrían ser deportes, por ejemplo, dos deportes que, que pueda comparar. okay. Eh. soccer is soccer arm. No, is, is, no, soccer is, is Soccer so chris is. use as just as constable as basketball okay A ver, aquí sí hay una cosa. Recordemos que existe un montón más de, de adjetivos. No nos quedemos solo con estos. Uh, yo, si me preguntan. O oh, oh, conveni oh, oh, con convenient. Vamos a ponerle mejor uno que esté fuera de esta lista, porque esa es otra cosa que no les había dicho. Esta lista de adjetivos aquí, esta, toda esta lista de adjetivos, se utiliza para. O sea, funciona, pero a la perfección para poder describir el tema que se presenta, ¿verdad? Que es lo de las housing, o sea, que es lo de las casas. O so, sea, comfortable, convenient, dangerous, dark, bright, expensive, huge, small, inconvenient, modern, noisy, private, quiet, safe, small and spacious. All of those work perfectly to describe houses or to describe apartments. Pero para describir, por ejemplo, ahorita deportes, podríamos utilizar otro montón. Por another, ejemplo, another este. Ones. Yeah, maybe this one. Fun. Well, yes, funny. Yes, okay. Uh -huh. Soccer is just as fun as basketball. See, uh, soccer. Mm -hmm. Swimming is just as heavily than swimming. Mm -hmm. Is just as heavily than chess <laughs> as chess. As healthy as chess. Ok. All right. So, swimming is just as healthy as chess. Eh, natación es, es tan saludable como eh, el ajedrez. Bueno, sí. No. ¿Sí, sí que no? Isn't. Isn't. No. Oh, sorry. No, isn't. Eh, it's chess. Chess isn't. Ok. So, chess isn't. Ahí, en ese caso, Importante. Just, el just se usa. Solo cuando estamos hablando de cosas positivas. Cuando es negativo, oh. no usamos just. Sí, just se usa siempre solo cuando es algo positivo. Si es negativo, solo usamos el isn't. So, chess isn't as healthy as swimming. All right. Entonces, el ajedrez no es tan eh, saludable como la natación. So, chess isn't as healthy as swimming. Vamos a ver ahora. Vamos a hacer la comparación aquí del otro lado. Um, a ver, soccer is just as fun as, as basketball. Esta es una un tanto compleja, pero vamos a ver en qué forma lo podemos um, con, con, poder convertir perdón, en una oración o en una comparación que quede bien en, utilizando nouns. Sería, por ejemplo, soccer has as many fans. As basketball. ¿Sí? Soccer has as many fans as basketball. Aquí entonces tenemos que el, el fútbol tiene tantos fanáticos como el basketball. Otra cosa que podríamos decir, y aquí es donde entra la parte que yo les digo que es la que para mí es más importante de hacer comparisons with nouns, comparisons with adjectives, porque podemos cambiarle muchas cosas. Podemos decir, por ejemplo, Soccer has as many teams as basketball si sí, el soccer tiene tantos equipos como el basketball soccer has as many um, stadiums stadiums as basketball si sí, el soccer o el, el fútbol tiene tantos estadios como el basketball soccer has as many um, well it will be followers Oops. maybe Oh yeah, as many leagues, thank you, as many leagues, and there you see, as many leagues as basketball. Entonces estamos haciendo comparaciones con nombres que de alguna manera se interconectan, verdad, con eh, pues las cosas que estamos mencionando. Vamos a ver en este caso del, de lo del chess. Aquí se la puso todavía más complicada, eh, Oscar. Vamos a ver, chess isn't as healthy as swimming. Podríamos decir entonces que chess Um doesn't provide doesn't doesn't burn, see, doesn't burn as many calories as swimming. So um chest doesn't burn as many calories as swimming. Aquí el verbo importante sería el verbo, el verbo burn, See. Burn, y aquí claramente, ¿verdad? La sección donde tenemos las calories. So burn calories. ¿Y qué, qué significa esto? Pues esto significa que entonces el ajedrez no es tan saludable, ¿verdad? Como sería la natación. Sí, entonces esa es la característica que estamos describiendo acá. Doesn't burn as many calories as swimming. Ahora, si lo queremos cambiar, tendríamos que cambiar entonces también el verbo. Chess doesn't exercise you, ¿sí? Doesn't exercise. Exercise you. Esta palabra descarada siempre me cuesta. Exercise you. Ok. Ah, my mouse is dead. Exercise you as much. Aquí sería as much as swimming. Lo que sucede también con el as much es que no siempre va a necesitar. Que se utilice aquí una, un, un noun. El as much o cuando utilizamos much, a veces va a funcionar bien por sí solo. En cambio, many no. Many es uno que siempre va a necesitar que se involucre de verdad un noun más. En cambio, much en muchas ocasiones lo podemos dejar por sí solo. Pero bueno, hasta ahorita quiero saber. ¿Cuáles son las dudas principales que tenemos? O sea, ¿qué es lo que quisiéramos eh, poder entender mejor acerca de este tema? Porque yo sé que no es algo que se entiende así, así a la, a la primera o así de rápido. Así que vamos a ver, ¿cuáles son las dudas que tenemos de momento? Pues ¿O sea, está todo claro entonces. El, el adjetivo solo se ocupa del verb to Sí, cuando utilizamos el comparison with adjectives, vamos a utilizar siempre el verb be. Sí, pasa, pasa en este caso. Oh, sorry. Y pasa también en el caso de las... Ah, cuando hacemos... Ah, perdón, es que mi mouse está loco ahorita porque se está muriendo la batería. Come on, mate. Don't do this to me. Wait. Um, so, yeah, you got stuck. Dude, ahí está. A ver, entonces eh, pasa lo mismo con el expressing adjectives. Cuando tenemos, sorry, cuando tenemos evaluations with adjectives. En ese caso, la misma situación es aquí. Miren, si se fijan en todos lo, los, los verbos, siempre el verbo es una de las formas del be. Um, y cuando hacemos eh, lo, el uso de los nouns, aquí sí los verbos van a ser siempre distintos. Tenemos have, tenemos cost, tenemos uses. Aquí, por ejemplo, la misma, verdad. Tenemos have have has muchos es muy común de hecho que se utilice have. Eh, aquí yo había utilizado antes el burn, sí, doesn't burn, tenemos ahorita el exercise you, entonces el, el verbo en el comparison with nouns juega un rol muy importante. En cambio, en el comparison with adjectives el verbo no necesariamente juega un rol tan relevante. Ahora, a qué sí le va o a, en qué sí nos va a funcionar bastante hacer comparaciones con adjetivos las comparaciones con adjetivos lo que tienen es que o sea son eh, de cierta forma directas o sea son utilizadas para describir características en común entre ambas cosas la otra también pero no son como tan tan directas como puede ser el caso verdad de las comparaciones with adjetivos ya mejor lo pago Ok, so las comparaciones ah oh, come on Comparison with adjectives eh, tienen eso de que son más más eh, uno a uno, sí, o sea, ustedes no tienen como esa facilidad de poder cambiarle tanto. En cambio, las comparison with nouns sí van a poder cambiarle muchas más características, van a poder cambiarle el verbo que se utiliza, entonces para que la situación también cambie. Así que por eso, desde mi punto de vista, al menos a mí me gusta más utilizar las comparisons with nouns, porque o sea, así ustedes pueden verdad proveer más detalles de lo que quieren explicar. En cambio, con los adjetivos se quedan hasta lo que cubre el adjetivo. O sea, el adjetivo, por ejemplo, en el caso del soccer decía que es, es tan divertido como el básquetbol, y eso es todo lo que puedo decir. En cambio, cuando utilizo nombres, o sea, puedo decir todas las cosas que estaba mencionando, ¿verdad? It has as many, as many fans, it has as, as many stadiums, it has as many leagues. Entonces, si todas esas cosas, si bien es cierto, tal vez no representan de forma directa diversión, pero lo que yo estoy haciendo a la hora de hacer la comparación, pues tengo mucha mayor capacidad de poder, ¿verdad? Eh, darle mayor significado, mayor fuerza a todas estas cosas que, pues para mí, hacen divertido eso que estoy, estoy queriendo comparar. Entonces, esas son como las características principales entre uno y el otro. ¿sí? Comparison with adjectives, siempre con be, siempre haciendo uso de un adjetivo, comparison with nouns, depende del verbo que ustedes quieran utilizar y también depende del noun que ustedes quieran utilizar para hacer la comparación. Porque eh, pues los nouns en sí pueden ser todas las cosas que se relacionen, ¿verdad?, entre una cosa y la otra. Diferente también, cuando no hay cosas que se relacionan, también las pueden mencionar como las cosas que marcan la diferencia. Lo que no dejan de perder, lo que no dejan eh, ninguno de los dos, es que el que está al principio es el que se ve afectado. ¿sí? Siempre el que está al principio es el que se ve afectado. Y el que está al final es el, el que se ve beneficiado. Eso sí, los dos lo van a tener siempre en común. O sea, por ejemplo, aquí. O sea, si yo digo apartments don't have as many plants as houses, significa que las casas tienen más plantas. Significa que los apartamentos entonces son peores porque pues no tienen tantas plantas como las casas. Eh, aquí, por ejemplo, cuando tenemos los que son iguales, ahí pues ninguno de los dos, ¿verdad? Simplemente lo que estamos dejando es que ambos pues son igualitos, ¿sí? Houses are just as convenient as apartments, and apartments have just as many rooms as houses. En ese caso son iguales, no hay. Desde el punto de vista, verdad, de lo que se menciona, no hay ninguna diferencia. O sea, son exactamente lo mismo. Así que eh, eso sería. Pero no sé. sí me interesa saber, porque de verdad se me hace interesante que no tengan ninguna duda, um, que les haya quedado claro la primera. Pero si es el caso, pues qué bien. Ya vamos a ver el lunes a ver cómo cómo nos va cuando les toca a ustedes crear sus propias oraciones con esto, <coughs> porque como les comentaba, o sea, es uno de los temas que más se utiliza. Ahorita no vamos a tener suficiente tiempo para poder. Oh, Dime, Guadalupe. I have a question. Okay. And I can say, for example, cell phones are just as useful as computers. Yes, cell phones are just as useful as computers. Yes, that is a very good example. computer doesn't have as many features as cell phones as a cell phone or the other way around you can say a uh, cell phone doesn't have as many features as a computer so yeah that is how you're going to use it thank you yes that's basically the thing in which or the way in which you're going to use it um, uno, un ejemplo que presentaron antes era por ejemplo el decir um, cell phones are as expensive as computers see ¿Sí? Ahí podríamos haber utilizado, por ejemplo, eh, decir, cell phones cost as much as computers. Um, y como les decía antes, cuando utilizamos verbos como ese, como decir cost, ya no hay necesidad de hacer referencia al dinero, o sea, no hay necesidad de decir, ¿verdad? Cost as much money as computers, sino que con solo decir cost as much ya con eso se sobreentiende, pues que estamos hablando acerca de dinero. Ok, um, no sé si acerca de lo del examen que tenían que haber que se revisa para hoy espero que estemos al día con eso porque lo van a estar revisando se supone ya más tarde um, entonces igual verdad si ustedes no han tenido chance durante el fin de semana también pueden terminar de completar eh, las secciones que les hagan todavía falta cualquier duda que llegue a surgir pues estaremos ahí al pendiente de lo que lo que vaya sucediendo y pues nada I think that is the time we had for this evening Oh, dime, Eric. Que yo ya había terminado la plataforma. ¿Todo? Sí. Ok. Congrats. Once again. Sí. Al Eric <laughs> dice que siempre le gusta que solo duren dos semanas. Ya mañana, ya el lunes no se conecta, dice. No, ¿cómo no? I know. I know you be okay. here. I know. Sí, porque si no, ¿a quién le hago bullying? <laughs> hey, 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 hey. <laughs> Okay, thank you guys very much for your attention and participation during the whole week. I will be here for you guys on Monday. So let's hope everything goes as planned. Please have very good weekends, rest, enjoy, and see you Monday. So bye bye, everyone. Bye. Bye. Okay. Bye. Thank you. Thank you very welcome. Bye bye.